Queridos amigos, nos vinimos a visitar el CENASAC para comentarles de que se viene el Día Nacional de los Cítricos. La licenciada Mari Galindo nos va a comentar un poquito sobre esta organización. Licenciada, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias por la cobertura. Sí, en esta oportunidad estamos lanzando el tercer Día Nacional de Protección de los Cítricos. Esta oportunidad es con la finalidad de poder educar fitosanitariamente a la gente sobre las enfermedades que se nos vienen a nuestro país, como es el caso de la enfermedad HLV, ¿no? Para poder prevenir y no poder ingresar a nuestro país. Invitamos a toda la población en general, productores de cítricos, viveristas y la población en general, las casas agropecuarias, las importadoras de insumos agrícolas, que formen parte de este evento importante para poder proteger nuestra citricultura en Bolivia. Entonces es una enfermedad muy peligrosa que queremos prevenir. Así es, una enfermedad bacteriana que es destructiva para todos los cítricos, no discrimina ninguna variedad de los cítricos. La enfermedad está en los países vecinos, como es el caso de Brasil, Paraguay, que ya ellos sufrieron pérdidas millonarias, se podría decir que han sido eliminadas millones de plantas con síntomas de esta enfermedad, ¿no? Y es eso lo que nosotros queremos proteger nuestra citricultura para que el estatus fitosanitario en Bolivia se mantenga, ¿no? Como Bolivia libre de la enfermedad de HLV. Invitamos a todas las casas importadoras de insumos agrícolas, las casas comerciales y también a todas las autoridades municipales, departamentales y obviamente nacionales, ¿no? Para que ellos formen parte de este evento importante que se está realizando simultáneamente en los 9 departamentos de Bolivia, y estaremos en Santa Cruz también participando con todos los productores del departamento. 677-58750. Cualquier consulta para que ellos puedan confirmar su participación, llamar a ese número de teléfono, también a la línea gratuita del CENASAC, ¿no?